acaba de ratificar un rechazo a un recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente Eugenia Milagro Sala con la firma de Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Milagro Sala acaba de recibir un revés judicial y de esa manera queda firme la condena a 13 años de prisión que se le dicta en el año 2019 por el Tribunal Oral Criminal número 3 de la provincia a la cual Milagro Sala representa, Jujuy. Es una causa conocida como Pibes Villeros, pero entiendo que toda la información la tiene nuestro compañero Sergio Farela. Sergio Farela, comunicación telefónica. Hola, Sergio, ¿ampliamos esto? Hola, Fede, hola, Gonza. Sí, así es. La primera condena firme que recibe Milagro Sala. Antes estaba ante un estado de prisión preventiva. No había firmeza en alguna de las tantas causas que tiene. Y esta de 13 años es la más grave que tiene. Llega a su punto final con el rechazo de la Corte por unanimidad. Y de esta forma uno prevé que sea ya, obviamente, de cumplimiento efectivo la condena en función de lo que estamos contando. Esto hay que ver si después que por los problemas de salud que tiene Milagro Sala sea en su domicilio o en cárcel común. Eso lo tiene que resolver el tribunal que la juzgó. La causa, decíamos, se conoce como Pibes Villeros y está vinculada a fondos que daba la Nación al Instituto de la Vivienda de Jujuy para la construcción de viviendas de sectores más necesitados, que claro está, nunca se terminaban de hacer, y ese dinero se ha comprobado que quedaba en manos de la dirigente Milagro Sala. Bueno, obviamente ella y su organización Túpac Amaru, hay casi 30 acusados que fueron condenados en su momento. Bueno, obviamente resalta la figura de Milagro Sala, que llega así a su primera condena firme y de cumplimiento efectivo. Gracias, Sergio. Gonza, tiene 58 años, Milagro Sala. Esto significa, porque recién Sergio lo aclaraba bien, queda por verse si es de prisión domiciliaria o en cárcel común. Está bien que ya tiene unos cuantos temas médicos también. Sí, vos sabés, Fede, que ayer el presidente de la Nación, en el acto, para, entre comillas, digo, festejar los 3 años de gestión, dijo en un momento, y te diría que fue uno de los momentos de más aplauso, que él iba a trabajar para ayudar a los dirigentes políticos injustamente perseguidos. Vos sabés que en ese momento, muchos de los que estábamos ahí cubriendo el acto dijimos, Milagro Sala, algo va a pasar, me parece. Te juro que fue así. Y hoy pasa esto, ¿no? Así que ahí tenés un dato, Fede, de algo bueno, que tiene... Hace 2 días, perdón, Gonza, acá en la puerta del canal están, aparecieron afiches con la cara de Milagro Sala. Exacto. Y una leyenda del estilo, no a los presos políticos o algo así. Bueno, como un afiche nuevo colocado como si alguien supiera lo que iba a suceder. Mira, dos cosas. Primero, el presidente de la Nación, cuando era candidato, y la pregunta era, ¿usted cree que Milagro Sala es una presa política? La respuesta de Alberto Fernández era siempre, en la Argentina no hay presos políticos. La presión, no te olvides que... Elizabeth Gómez Alcorta, la ex ministra de la Mujer, Género y Diversidad, muy cercana a Milagro Sala y todo ese sector del gobierno, presionaban a Alberto Fernández siempre muy fuerte, a punto tal que Alberto Fernández terminó yendo, ¿se acuerdan?, en un vuelo muy chiquito con Horacio Petagala, el secretario de Derechos Humanos, y una comitiva muy chiquita, a visitar a Milagro Sala cuando fue internada. Y esa presión que el gobierno le mete a Alberto Fernández para que defienda públicamente a Milagro Sala pone al gobierno en un momento de mucha tensión, cuando el conflicto que está detrás de todo esto, que es con la Corte Suprema de Justicia, está más vivo que nunca.